You do anything fun Saturday night? Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so. Continúa el cuentagotas de información y material sobre la esperadísima Capitán América Soldado de Invierno, la segunda película que protagonizará en solitario el supersoldado que encarna Chris Evans desde su estreno en 2011. La revista Empire celebra este año su 25 aniversario y ha querido empezarlo con Steve Rogers y compañía en portada, adelantando varias imágenes del film que verá a la luz el 28 de marzo en nuestro país. El Capitán América no estará en absoluto solo en su nueva aventura, ya que contará con ayuda de caras ya reconocibles del universo Marvel como Scarlett Johansson interpretando a la Viuda Negra o Samuel L. Jackson en la piel de Nick Furia. También se suman a este film muchas caras nuevas, como la de Robert Redford, que será Alexander Pierce, el director de la agencia S.H.I.E.L.D., y la inclusión de un nuevo superhéroe al film, el Halcón, al que dará vida el actor Anthony McKickie. La película seguirá una trama basada en los cómics del mismo nombre, Soldado de Invierno, en la que el superhéroe se enfrentará a un antiguo aliado suyo, aunque sin saberlo, Bucky Barnes, reconvertido en un enemigo extraordinario. Dirigida por Joe y Anthony Russo y con guión de Christopher Markus y Stephen McFeely, la película promete mucha adrenalina para los fans del superhéroe más patriota de la Casa de las Ideas.